Hola, ¿qué tal? Es Macha Queso. Bienvenidos a Workers and Resources of your Republic. Este es el episodio 17, jugando la nueva beta 8.9 del juego. Yo creo que a esta le queda poco para que la saquen. Pues ya ayer actualizaron y corrigieron un montón de problemas chicos que yo personalmente no he visto, pero bueno. Acá hay una cosa que yo me acabo de dar cuenta. Este tractor terminó de cosechar este campo y ahora está volviendo a la granja. Y eso lo está haciendo porque se quedó sin combustible. Entonces, tengo que poner una gasolinera aquí al medio. Voy a poner una gasolinera temporal. Eso nos va a ayudar en este episodio, así que posiblemente podría colocar una de verdad y después hacer otra cosa, pero eso posiblemente puede ayudar. Ah, mira, estamos llenos de gravilla. Chuta. God. Ya, tengo que usar la gravilla. Así que voy a tener que largar caminos a pavimentar pronto. Porque si estamos llenos de gravilla, significa que no tengo dónde recibir desperdicio de construcción. ¿Qué iba a hacer? Oficina de distribución. Que le traiga combustible a este güey de acá. Ahí. Acá ya tengo combustible, así que tengo un par de tractores o bulldozer que voy a asignar para allá. Así es que estos compadres se pueden venir para acá. Esta oficina de construcción, le voy a copiar la configuración de esta de acá nomás. Después veo cómo le acerco todo. Ya. Esta construcción está aquí pendiente, esperando basura. Mixed waste cannot be stored. No manches. ¿Qué pasó? Está lleno. Wow. Justicia divina. ¿Por qué está lleno? Justicia divina, amables oyentes. ¿Por qué este está lleno? Ya, subámosle un poco la gente ahí. Y este está repleto. Chuta. No es chiste. Ya, lo que pasa es que estoy lleno de ceniza. Esta cosa generó mucha ceniza y las cenizas nos están disipando rápido. Así que lo que voy a hacer es voy a poner. Yo creo que no me queda otra que poner un almacén. Posiblemente el almacén gratuito lo puedo poner acá para recibir la ceniza. Sé que lo voy a poner a este lado. Porque después lo puedo mover de ahí. O podría colocar una fila acá abajo. Creo que este tiene capacidad de 130. Y podría colocar. No, ese no. Este de acá. Con el camino para ese lado. No necesito que esté conectado. No, no creo que necesite conectarlo. Se demorará mucho en construir este. El problema es que se demora mucho en construir, así que mientras tanto necesito un depósito, un dump. Ya, entonces coloquemos este aquí. Y lo que voy a hacer es voy a mover la ceniza de aquí para acá. Entonces necesito un camión de basura. Y acá tengo uno. Lo voy a mandar a que saque de ahí y traiga para acá. Y le voy a poner que espere carga completa. Entonces puedo tener dos ahí. Y lo que voy a hacer es voy a empezar a construir almacenes aquí abajo, una corrida. Y esos almacenes no necesito que tengan, que sean como estos para sacar basura de ahí, porque la ceniza se disipa lento, pero se disipa. Ya.
Posiblemente voy a necesitar otro de estos camiones. Así es que veamos si hay otro de estos usados que puedo sacar de algún lado. No. Voy a comprar uno nuevo nomás. Entre este y este, vale más la pena comprar este, porque por 300 rublos más, tiene una tonelada más. Así que voy a comprar uno de esos. Y sé que voy a comprar dos más. Y los voy a asignar a la misma línea de este de acá. Así vaciamos la ceniza bien rápido. Listo, se largó a nevar. Entonces la ceniza la vamos a sacar de aquí, hay pura ceniza, y la vamos a poner acá, y eso va a permitir que puedan traer basura de nuevo para acá, y le subí un poco la cantidad de gente para que empiece a remover todo más o menos rápido. Ya, y lo que voy a hacer es voy a poner un grupo de estos almacenes. Yo creo que voy a empezar con unos dos. Y como dije, no tienen que estar conectados. No creo. Porque este solo va a recibir. Así que puedo colocar. Y ahí ya está afuera. No sé si ese sea un buen lugar. Este lo puedo colocar así ahí. Entonces voy a colocar uno ahí. Curiosamente, para este lado no cabe tan abajo. Chuta. Warning. Ya este lo puedo colocar, yo creo que ahí. Entonces voy a construir dos inicialmente. Y este lo voy a conectar ahí. En realidad. Eso lo construyo después. Ya, entonces que me avise cuando esté listo. Y la razón que estoy construyendo un par de esos es simplemente por la capacidad. Entonces el gratuito le caben 140 toneladas. A este le caben 270. O sea, le cabe más del doble. Entonces, y este de acá almacena 130. Entonces puedo almacenar dos de estos completos en uno de estos. Y la idea es que tú lo llenas, le pones la línea de camiones de basura que... Bueno, ahí creo que está vaciando, ¿o no? No tengo idea dónde están los camiones, ¿eh? ¿Pueden echar bencina? Ah, van a sacar del incinerador. Me equivoqué.
Ah, este va a mezclar. Ah, no, sacó pura ceniza. Ok. Ya, entonces ahora tengo estos camiones. Y lo que voy a hacer es esta línea. Primero va a llenar este de acá y después va a llenar el siguiente construir. Y después me voy a poner a construir bien pegado uno al lado del otro. Así es que este de acá yo creo que lo puedo colocar más para acá nomás. No creo que pueda meter otro más ahí. Con el camino para ese lado. Y le voy a tirar un camino una vez que esté pavimentado. Yo creo que con 3 tengo de sobra. Pero por si acaso, esperemos que termine ahí. Tengo harta gravilla y tengo que usarla, así que construyamos un pedazo de camino ahí, aunque después lo tenga que demoler. Este almacén está lleno, necesito darle movimiento. Traffic jam. Chuta. Ah, acá nunca puse basural. Error. A ninguno de estos les puse basural. Si pongo un basural por acá en el rango de las 3 edificios o 4, tendría que ser uno más o menos así. Este casi le llega a todo. No, no le llega a todo. Nope. Incendio. Shoot up. Guau, que tienen tan mal rango estos basureros. Error. Ocupan mucho espacio, así que coloquemos unos chicos nomás. Bueno, tengo que colocar uno por aquí más o menos. La verdad es que no tengo dónde ponerlo con rango todo. Así que voy a tener que colocar varios nomás. Ya, este por lo menos abarca tres posiciones. Así que voy a poner uno grande acá. Para este lado mejor.
Y a este le pongo uno dedicado de los chicos. Y ese allá que se quede solo. Entonces, para salir del traffic jam, tengo que ocupar gravilla. Y estoy sacando gravilla. Ah, este no puede exportar mixed waste. Claro, se llenó de basura, entonces se paró porque no tiene dónde colocar la basura. Así es que necesito uno de estos camiones, necesito quitarle que espere descarga completa. Se lo quito y se lo pongo de vuelta al tiro. Ahí. Ya, ¿cómo vamos por acá? Wow, se llenó. Entonces, la ceniza supuestamente se va disolviendo. Pero por... Y ahí esto está casi listo. Le llegaron los materiales, se tienen que construir nomás. Entonces, estos camiones que tengo acá ahora tienen, van a poder traer ceniza para acá. Así que le agrego, tan pronto esté lista esta cuestión, que le traigan para allá. Mientras tanto, que terminamos de investigar. Refinado de bauxita. ¿Cuál es el siguiente en la cadena de la bauxita? Óxido de aluminio. Aquí. Esta cuestión está... Error. You have been slain. Ok, primer basural está listo, estamos construyendo los otros dos. Entonces, estos camiones de acá, como dije, le vamos a cambiar que vengan a descargar acá ahora. Y que ya no descarguen ahí. Y lo que hay ahí se va a disipar solo. Y después voy a poner... que descarguen los tres. Entonces, si hay uno, si uno está lleno, intenta el siguiente, y si está lleno, intenta el siguiente, y así se van. Pero ya estamos casi vacíos de ceniza. Este de acá está vacío, así que todo se está moviendo. Así que aparentemente esto debería estar demolido ya. No. Oye, está esperando. Mixed waste cannot be stored. ¿Dónde estoy tratando? Ah, no, nunca cambié el destino de la basura mixta. Error. ¡No! ¿Qué tengo acá? Mixed waste. Hazardous waste. Ya está acá. Construction waste. Mix. Metal scrap. Hazard. Estos dos están vacíos. Ya, este le puse desecho de aluminio y bueno, lo tengo que terminar de vaciar. Así que yo creo que puedo reasignar uno de estos camiones. Y ya estamos llenando la cuestión. Pero bueno, por eso no estaba terminando de demoler este coso de acá, porque
Necesitaba un lugar donde ir a dejar la basura. Y estamos vacíos acá. Y si te fijas, lentamente se está disipando la ceniza. El problema es que estoy generando tanta ceniza que... Ya, entonces ahora estos dos camiones están trancados y están esperando ceniza. Así que... Estos dos que están acá... Los voy a reasignar que cuando terminen se vengan para acá, porque con dos es más que suficiente. Entonces el siguiente turno pues lo que quiero hacer es vaciar este de acá. Entonces acá tengo desecho biológico, este de acá tiene fertilizante, después tengo desecho aluminio. Y este supuestamente está vacío. Este desecho es peligroso. Y estos dos, bueno, este es metálico y este es mixto también. Entonces ahora esta oficina de distribución puede sacar los desechos mixtos de acá. Y ya no necesita sacar de ese de ahí. Entonces ahora puede vaciar este de acá y con eso elimino todos los desechos mixtos que me quedan en todo el mapa. Listo, ahí se movió. Este va a descargar acá y después se va... Se va al almacén. Ya tengo el otro desecho, así que estos dos que están quedaron en la línea. No, hay otro... ¿Cuál es el que...? Ya, entonces a este le voy a decir que primero tire acá. Después al del medio. Y cuando terminemos de construir este, al de acá. En realidad, hagámoslo al revés. Pues ya está llenando este de acá, que después llene este de acá. Ahí. Entonces echa toda la ceniza acá y cuando se llene lo echa en el siguiente, y cuando se llene lo echa en el siguiente, y después no voy a tener tanta ceniza porque todo lo que se está acumulando acá es toda la basura que acumulé en los primeros 6 años de la República, que lo único que hacía era tirarlo a los almacenes. Ya, entonces el camión que ya se liberó acá, ahora este le puedo decir que recoja lo que queda ahí, lo traiga para acá y se devuelva. Y eso implica que estoy finalmente vaciando ese almacén y después tengo que vaciar este de acá. Así que posiblemente el otro camión de basura se va a venir para acá. Ya, tengo que hacer espacio acá para meter más... Ya, estamos sin basura, así es que este puede producir de nuevo porque estos basurales están... Lo voy a configurar la misma... No sé si se le pueden copiar. La misma configuración de... Entonces desechos mixtos se empiezan a acumular. Este no está haciendo nada porque hay muy poco ahí. ¿Qué terminamos de construir? Ya, terminamos la demolición. No. Ah, terminamos este segmento de la demolición. Entonces ahora puedo construir el... 8 megawatts, puedo conectar estos dos.
Todavía tienen que terminar de demoler ese lado. Parece que ahí lo... A ver. Claro, ahora me aparece disponible. Entonces, esta cosa no se está demoliendo porque estaba trancada la oficina de demolición. No tenía dónde tirar los desperdicios. Estaba mal configurada. Error. Me pasé, po. Ya, entonces, este está listo, así que le voy a agregar ahí. Entonces, esta cosa va a funcionar. Ceniza, va a sacar ceniza, la va a traer acá. Si está lleno, va a intentar ahí. Y si está lleno, lo va a dejar acá. Y yo creo que con ese espacio, tenemos, cada uno de estos tiene 270 toneladas. Tengo suficiente espacio para ceniza. Yo creo... las cenizas se disipan solas, entonces eventualmente va a haber suficiente disipación entre todos los depósitos para que no haya problema. Y ahí esto está trancado porque no puede exportar desperdicio metálico. Entonces ahora un camión que vaya ahí, que saque los desperdicios metálicos, que a veces lo están llevando. Entonces este paró de procesar porque se llenó el almacén de metálico. Y bueno, y ahora tengo un lugar donde podría colocar plástico porque este está vacío. Entonces le voy a decir que este solo reciba plástico. Y le voy a desechos plásticos. Y voy a agregarlo también a esta oficina de distribución, y ahora este recibe desechos plásticos. Entonces ahora estos camiones pueden recoger desechos de construcción, desechos metálicos y desechos plásticos. Agarremos uno de estos. Va, no está vacío. Error. Damn it. Ya necesito que se vacíe y que se vuelva para acá. Y aquí ya tenemos un problema porque... se está demorando mucho en cargar. Chuta. Mira, se armó el manso taco acá. Wow. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Entonces, esto me sugiere que voy a tener que colocar una estación de carga y descarga conectada al tiene que ser una de estas. Conectada por esa. Con ese conector. Ya, entonces ahora se está moviendo ahí. Por lo menos se liberó uno. Y tengo este edificio que puse temporal aquí estorbando. Y ahora se va a llenar porque no hay trabajadores. Los trabajadores están todos esperando en los buses. Me pasé, po. ¿Cómo se te puede colapsar la República?
con un pequeño detalle así, en no preocuparse de que se llenen los almacenes. Una cosa tan simple. Ok, mientras eso se va estabilizando, tengo que seguir el diseño por acá. Entonces ya tengo el par de vehículos ahí. Y la felicidad ha caído un poco. Ojalá que no sea muy serio. De ahí voy a revisar por qué bajó la felicidad. No he tenido problema de temperatura, así que significa que las plantas están andando bien. Así que la reorganización que hice, las líneas de buses, están ok. Ya, diseñamos bien rápido. Extracción de bauxita. Entonces, ¿dónde está la bauxita? Llega hasta allá arriba. Chuta. Get down. Ya, me está pidiendo excavadora. Así que necesito un par de excavadoras acá. Entonces voy a comprar un par de excavadoras. ¿Hay excavadora usada? 6600, no es mucho lo que se economiza. Así que dos excavadoras nuevas. Excavadora. Ya, esta vale 9500, 6400. O sea, no hay ningún beneficio comprarla usada esa. Y voy a necesitar la más rápida igual, así que dos de estas. Y voy a usar este camión que está acá. Y necesito un depósito de vehículo. No han arribado la ambulancia. Tengo que poner un hospital más grande. El hospital ya no está dando abasto. Ya, entonces pongamos ese ahí. A este lo voy a asignar para allá. ¿Dónde está el hospital? Ah, bueno, estamos al límite en el hospital. Tengo que colocar un hospital grande con harto acceso al público. Ya, entonces recoge vehículo. Lo trae para acá y termina ahí. Y este de acá, bueno, necesita un par de estos camiones abiertos de todas maneras. Así es que open hull, dos de esos para mover la excavadora. Ahí las embarré. Los podían mandar aquí cerca. Le pasé, pum. Bueno, eventualmente va a llegar la excavadora ahí y voy a poder empezar a planear eso. Lo que voy a hacer ahora, mientras eso se arregla, como ya superamos la emergencia, entre comillas, una cosa que puedo hacer es hacer un camino por este lado y lo voy a empezar a pavimentar al tiro. Entonces voy a hacer un camino por acá, por el borde. ¿Será buena idea eso? Quiero ver si posiblemente pasar ahí. Claro. Ahí está mejor. Ya, entonces un cruce por aquí. Y este va a seguir por el borde del de este
Ahí. Y le voy a dar que lo construya nomás. Y que lo construya para este lado también. Entonces, en el fondo, conectar estos dos lados. Este cruce que había puesto acá. Al carajo. Negative. Y este quiero extenderlo que llegue, que conecte con este de acá. Así es que bueno, tiene que seguir por la orilla para no, porque aquí hay un problema de altura. Y este camino lo voy a pavimentar porque ahí seguimos el contorno. Vamos por la orillita. Yo creo que ahí. Y ahora le tiramos. Ya, ahí estoy cruzando con la. Tiene que ser un poco más abajo. ¿Dónde está la línea eléctrica? Claro, como siempre, se oscurece justo cuando necesito ver dónde están las cuestiones. Y entonces ahí está la línea eléctrica. Lo voy a tirar bien pegado. Ahí. Entonces, en el fondo voy a usar toda la gravilla, ya que tengo gravilla ahí de sobra. Para pavimentar. Ah, no manches. Está medio chueco el cable acá. Error. Bueno, habrá que hacer un cambio de pequeño cambio de dirección y ahora por ahí. Ahora, la única razón que estoy haciendo esto es porque simplemente quiero usar la gravilla que. Y eventualmente uno tiene que. Voy a tener que construir esto, pero por ahora me está sobrando la gravilla. ¿Qué diablo? Y se acabó el invierno. Pasamos agosto. Buena. Listo. Job's done. Ya, que me avise cuando termine este último segmento. No sé qué diablo vamos a hacer para este lado, pero vamos a sacar. Vamos a aprovechar que tengo gravilla para regalar. Ahora, me interesa pavimentar esto porque eventualmente vamos a desarrollar esta área. Acá tengo harta bauxita y acá tengo carbón. Y esto posiblemente va a ser algo que voy a empezar a producir. Construir, por lo menos, empezar a extraer carbón pronto. ¿Llegó la excavadora? Bueno, por lo menos llegó una. A este lo voy a mandar a buscar la otra. Y ahora puedo colocar eventualmente colocar la primera mina de bauxita en algún lado por acá. Necesito aplanar para ver el uh.
necesita combustible. Entonces tengo que colocar, sacarle un tajo al cerro acá para colocar la mina de bauxita. Y esta tiene 93%, está buena. Un poquito más arriba tiene 94. 97, chuta. Es un buen yacimiento, parece. Encontrar el límite, ya ahí bajó a 98, 99, 99. Entonces tengo que sacarle un buen tajo al cerro porque este yacimiento está bueno. Ya, entonces baja 98 ahí, y ahí está el 99, 98, 99. Ya, y este lo tengo que poner así. Y después tengo que ver por dónde tiro el camino. Terminé una investigación, que posiblemente está de acá, así es que... fábrica de aluminio. Y ahí, como estoy consumiendo gravilla, debería estar bajando esto. Así es que estamos ok. Consumo eléctrico debería estar... Estoy exportando 10 megawatts y tengo 8 megawatts reservados para consumo interno. Así que... La salida 1 es alta prioridad. Es esta de allá que está en amarillo. ¿Algo paró de producir? Se quedó sin carbón. ¿Qué pasó con el carbón? Chuta. ¡Es una trap! Los dos camiones están pegados acá. Nunca le puse un camión dedicado, parece. Error. A date which will live in infamy. No tengo un camión dedicado trayendo carbón para acá, sí. ¿Dónde está este güey? Ah, que soy Gil. Error. ¿Quién carajo hizo la relación de la caja? Chuta, menos mal que sobrevivió el invierno así.
Ya, lo que pasa es que no estoy exportando ladrillo, así que voy a activar este que empieza a exportar ladrillos de nuevo. Sí, más de 60% de ladrillos que lo exporte. Entonces, así esta cosa está constantemente moviéndose y no se me paraliza el recibir carbón. Esto tengo que moverlo con trenes y eso es lo que quería hacer en este episodio, pero ya llevo 46 minutos. Me pasé, po. Se acabó el invierno, así que puedo construir estos entretenimientos turísticos de acá. Este ya está al límite de capacidad, este intercambiador de calor. Entonces no estoy seguro si valga la pena. Ah, chuta. Oh my god. No sé si valga la pena colocar más. Yo creo que ya estoy al límite de esta tienda. Estoy al límite de todo acá. Entonces no me conviene. No puedo colocar más residencia acá. A menos que coloque un segundo intercambiador de calor. Porque este ya está al límite. ¿Cómo tiré el tubo? Lo tiré directo por acá. Podría colocar otro igual al lado. Ya podría colocar otro pegado aquí. Y como que este alimenta lo que está al fondo y el otro alimenta un poco más para este lado, pero complicado. Entonces yo creo que lo último que puedo construir estos entretenimientos de acá, la playa. Así es que la playa está activada, lo que pasa es que nunca la construí, no la conecté nunca, así es que hay que colocarle conexión. Ojalá que esté en el rango de ese basurero. Ah, no va a estar en rango. Error. Epic fail. Bueno, construyamos estas dos cuestiones. Si total, a esta altura da lo mismo. El dinero ha estado balanceado. No he tenido que pedir otro préstamo. Así que veamos cómo estuvo. El año pasado tuve un superávit de 54.000. Sin considerar el préstamo, sí. O sea, finalmente tuve un superávit. Buena. Y este año vamos, por el año vamos 84.000 positivos. Así que está operando bien la cosa. Ya, para no demorarnos, no alargar mucho este episodio, voy a dejarlo hasta aquí. Y en el próximo episodio continuamos. Bueno, tengo que empezar a construir por acá y definitivamente tengo que empezar a colocar la red ferroviaria. Y como tengo utilidades, posiblemente ya simplemente voy a alargar a construir línea ferroviaria. Va a costar a cero eso, pero bueno, no creo que sea problema. Acá ya se calmó la cosa, este se está desocupando lento, ya seguramente estamos vacíos, casi no tenemos metal y plástico acá. Ya, este tiene desechos plásticos. Alguien le había asignado que trajera desechos plásticos para acá. ¿Quién es? OST Basura. Oficina de Servicios Técnicos. Entonces ahora le puedo decir que los plásticos los traiga para acá, ¿no? Y después mando un camión a sacar de aquí y llevar para acá. De hecho, tengo un camión por acá. Tengo dos camiones.
En dos viajes queda vacío. Ya. El de desechos metálicos es ese. Este es el de carga peligrosa. Voy a tener que construir una planta para ese. Y acá tengo dos edificios que están casi vacíos. Así es que ya llegamos al punto donde prácticamente no necesito tener tanta gente acá. De hecho, debería ponerme a importar basura para seguir quemando. LOL. Ya, el otro bus, o sea, el otro camión que tengo acá, voy a sacar lo que queda aquí. Que lo traiga para acá. Y después que saque de aquí, lo traiga para acá. Y que se haya. Al carajo. ¡No! Listo. Ok, tengo que empezar a construir la ciudad acá. Así es que eso también es parte del próximo episodio. Construimos la red ferroviaria y empezamos a construir la ciudad. Antes que se llene este edificio, chuta. Y bueno, hasta aquí no me llegamos. Espero que les haya gustado. Se me pasó la hora volando. Si es que esto es algo que gente se queja, que jugando en modo realístico es muy lento. Que hay que estar siempre esperando. Si diseñas bien la ciudad, sobre todo la configuración de las oficinas de construcción y configuras lugares donde almacenar los materiales de construcción, todo se construye bastante rápido y simplemente tienes que tener ojo en no construir muchas cosas simultáneamente. Tienes que tener cuidado, asegurarte de tener siempre suficientes trabajadores para construir. Y eso es lo que he hecho en esta serie. Entonces, por eso llevamos 7 años desde que empezó el mapa y ya casi tengo 3.000 ciudadanos. Así que vamos a llegar a los 3.000 ciudadanos posiblemente antes de los 10 años. Que normalmente lo típico que uno llega a menos que uno compre o siga importando ciudadanos, la población empieza a crecer y llega a los 10.000, a los 3.000, aproximadamente a los 10 años. Así que está bien la cosa. Ya. Esto lo voy a dejar hasta aquí. Como dije, espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao. That's the way baseball goes.